Dios lo tenga en paz. Y Carlos, te vamos a recordar porque sabemos el gran ser humano que eres. Jueves 2 de mayo. Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Carlos Vargas. Carlos era un gran político y comunicador dominicano, a quien veíamos de manera constante en el programa El Show del Mediodía de Iván Ruiz a través de Color Visión. La prudencia no tiene que ver con el miedo, absolutamente nada. Yo soy un hombre extremadamente prudente. Pero resulta... ¿Y qué tiene que ver el miedo con la prudencia? Escuchemos, Carlos. La prudencia. Sí, pero ¿qué tiene que ver el miedo con la prudencia? Precisamente, le voy a explicar. Explica, Carlos. Nada tiene que ver el miedo con la prudencia. El productor del programa no se hizo esperar y bajo lágrimas dio la triste noticia a través de sus redes. Buenos días. Hoy es un día muy triste para todos los que componemos el staff del Show del Mediodía. En estas circunstancias no suelo hacer esto, pero me mueve para que entremos todos en reflexión. Se nos ha ido Carlos Vargas y ustedes no se imaginan el dolor que nosotros sentimos. Más tarde, el programa vistió de negro a cada miembro y con lágrimas en los ojos conversaban sobre el gran ser humano y profesional que era el señor Vargas. Por la partida de Carlos, te imploro, Dios, para que bendiga a su familia, para que lleve consolación y a todos los que lo amábamos y lo queríamos. Te ruego que nos consuele y nos dé paz. Dando gracias porque también nos permitió tener un hermano y un compañero que al día de hoy parte a los brazos del más grande de los grandes. El Show del Mediodía rindió honores y dedicó programa especial quien a la fecha se convirtió en leyenda, Carlos Vargas. Damos un abrazo solidario a su familia, nosotros que somos parte de su familia profesional. Nos sentimos muy afectados. Por consiguiente, hemos decidido colocar este espacio en memoria de un hombre solidario, un gran compañero, un gran amigo, un gran hermano. Los medios digitales no se hicieron esperar. Amigos y familiares expresaban a través de las redes su pesar por el comunicador y político dominicano. Cuando alguien se va, todo el mundo empieza a decir lo bueno que era. Qué gran tipo, incluyendo gente que quizás no le caía bien o lo criticaba. Esto es lo que nos demuestra lo frágil de la vida, que estamos aquí de paso, que tenemos que tomarlo más suave. Pero ese muchacho, Carlos Vargas, ustedes no se imaginan los valores que tenía, el gran tipo, el tipazo. Un fallo cardíaco fue la causa del repentino fallecimiento del comunicador Carlos Vargas. Yo no estoy diciendo que le pagaron, pero no sé cuánto costó porque a veces... Bueno, él quiere decir que como que Danilo lo traicionó en el 16. ¿El precio que se paga? ¿Que traicionó a quién? A Roberto. Pero los traidores, hablando de traidores. ¿Cómo traidores? ¿Quién es traidor? Porque si hay alguien, mira, si hay alguien que se benefició. Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y comentarista del programa El Show del Mediodía, telerrealidad de Iván Ruiz,
El deceso de Vargas ocurrió en las primeras horas del jueves 2 de mayo del 2024, el cual se le produjo un repentino fallo cardíaco, señaló el partido opositor a través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación. La noticia impactó a los conductores del programa en la mañana, dada la cordialidad, sencillez y compañerismo del señor Vargas. Hay alguien que le fue bien en la política desde que ingresó al Partido de la Liberación. Él estaba muy bien como empresario de la televisión cuando él ganó en el 2002. Que por cierto fue junto a Domingo Contreras que manejó su estrategia. 10 años. Roberto estaba, era el empresario de televisión mejor posicionado. ¿Por qué no se quedó siendo empresario? Y agregó sobre el comunicador que era muy crítico sobre la gestión de los gobiernos. Sin embargo, mi partido tuvo que negociar esa posición. Y yo simplemente la cedí. ¿Te cambiaron por quién, Carlos? Me fui para otro partido, por Carlos Cepeda. Se llama Carlos Cepeda. Carlos Cepeda. Entonces, ¿qué fue actual por Carlos Cepeda lo cambiaron? Sí, sí, Suriel. Oye, y eso era una conveniencia del partido, porque los partidos... Carlos Vargas había sido tratado años atrás por una lesión del corazón. Padecimiento que había superado supuestamente. Un gran profesional, una persona de firme convicción y que defendía sus ideales con la resiedumbre que le caracterizaban. Independientemente de cualquier diferencia de criterios, nosotros aquí somos y seguiremos siendo una gran familia. Lamentable pérdida de Carlos Vargas, un gran comunicador, un gran político, un gran dominicano. Por consiguiente, uno de los nuestros ha partido a los brazos del Creador. Hoy programa especial, el show del mediodía está de luto, la telerrealidad está entristecida, pero debemos continuar. Insisto, dándole gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir con un ser humano tan especial como Carlos Vargas. Bienvenidos.